Muy buenos, chavalingos. Soy Supremo021 y os doy la bienvenida de nuevo a Space Invaders Extreme. Jugué al juego en su día y lo intenté grabar cuando estuve en época de sin voz. De hecho, ahora parece que tengo voz de garganta porque sí que tengo otra vez ese semicatarro. Está el tipo como loco, no estamos todos así. Y bueno, lo grabé aquel día sin comentar, pero no salió muy bien porque el archivo pesaba como 20 gigas y yo tenía 21 gigas libres para grabar ese vídeo. Entonces, os podéis imaginar mi cara cuando de repente veo 1 giga de espacio disponible. Ahora que yo no tengo estado de Fortnite, no tengo ese problema, puedo grabar archivos más grandes, así que vamos a darle caña. Nada, es una parte normal, pero en vez de ir por la dificultad A, vamos a ir a por la B. Vamos allá. A ver si no he perdido práctica. Stage 1A. Es importante sobre todo hacer bien estas primeras, porque así tengo el shot level, que lo veis a la izquierda, que es disparar más rápido, lo tengo más a tope para las rondas difíciles y puedo disparar más, matar a más gente, lo típico, ¿no? Bueno, bonus, vamos a empezar. Esto no me acuerdo cuál era, creo que era el de... Vale, sí, este es sencillito. Procede a fallarlo últimamente, seguro, como siempre cago en la boca. Pero bueno. Un aviso que os debería haber dado antes es que el juego es muy lucecitas, así que si a alguien eso le molesta... ¡Potra! ¡Potrísima! Si os molesta, nada, podéis tener el vídeo de fondo si queréis o cerradlo si os incomoda. Sé que se puede quitar el vídeo, porque miré antes, porque no se puede quitar el modo ventana, o sea, la pantalla completa, no sé por qué. Pero se puede quitar el vídeo de fondo, pero bueno. Eso debe ser lo que más luces tiene, así que... Vale, ¿veis? Ahora el shot level está a 4, disparamos un poquito más rápido al ritmo de la música. No se nota mucho, pero... A ver, quiero full azules. Y ahora, eso ahí. Vale. Vale. 200, no he roto el combo muy bien. A ver si saco alguna puntuación. Vale. Como me gustaba de pequeño. Mira, 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 que rápido dispara ahora. O sea, nada que ver con antes. Bien. ¡No! Yo quería el verde, que es el multiplayer. Que es dos naves en una. Ahora disparamos súper rápido, ¿veis? Qué rápido va esto. Nada que ver con antes. 300. Última ronda, ya llegamos al boss. ¡El boss! Se ha puesto loco ese alien, ¿eh? Le ha dado algo. Vamos allá. Está sencillito, a ver si me sale lo que siempre hago. Y ya estaría. Es muy fácil hacerlo así, pero porque estoy harto de jugarlo, claro. Este juego, la Nintendo DS, me lo compré de hecho porque lo jugué en la DS. Lo jugué, vamos, muchísimo. El 2 también, me gusta más el 1. Aunque he hecho en falta que no esté el 2 en Steam. Y en este han cambiado algunas canciones, que en el 1 original no estaban, pero bueno. Vamos a por el 2A. Esto nos cambian, en el tercero B ya veréis que sí. Vale. Vale. Muy simplito este, full mapas. Full maps, Google Maps. Estamos jugando en Google Maps. Y UFO, nice. A ver qué bonus. Otra vez el mismo. Los bonus, los fibers estos son diferentes según el bonus que hagas. Y los bonus son diferentes según los aliens que mates. ¿Veis a la izquierda? Rojo-verde. Bueno, verde-rojo sería. Pues es diferente si matas otro color. Y si consigues 8 del mismo color, creo que es un change que cambia todos los colores a ese color. Los escudos, cuidado, que se va a rebotar. Hay también bonus por perfect shooting, pero bueno, ese me da bastante igual a mí, la verdad. Yo he venido a jugar, ¿eh? Vale. La gente no juega casi nada a este juego porque los logros que tengo, que son, yo qué sé, pasarse el modo arcade sin morir, ese sí que me costó. Los demás de jugar fases son como que los tiene el 10% de la gente. La gente no juega a este juego, lo cual me parece una pena. Porque me parece un juego muy divertido. Ya he perdido el combo, no pasa nada. Me da mucha pena, no sé. Si os preguntáis cómo disparo normal teniendo un pues, arma es con el gatillo, con el, bueno, lo que sería el botón R, que en este caso es RB, guardas el arma. Este es fácil, difícil, a ver cómo he tocado, ¿eh? Estos explotan, los conchosomares. Es muy importante tener el shot level más alto que otra cosa, porque si disparas más y esto está muy roto para los bonus. No, no toques, bien, es fácil. 3, 2, 1, fear.
La música es brutal de este juego. La del 2 también estaba bastante guapa. Ya os digo, han cambiado una canción. Creo que es la fase 5C, la que han cambiado. Nunca me acuerdo. Que antes molaba más la de esa. Aquí es una que, bueno, está bien, pero sin más, la verdad. No es tampoco la gran cosa. Es una pena. Y no sé, la verdad, estoy jugando el juego este porque grabé hace nada el Megapolis y dije yo, hoy día de clásicos, ¿eh? ¡Bien! Lo he conseguido. Ahora mirad, ahora soy dos. Disparo doble. Eso está bastante roto. Chaval, casi muero por tonto. Vale, cuidado con esos escudos. Buena. Esto es una máquina de matar, claro. Cuidado con esos de arriba. Bien. Warning. Vale, vamos allá. Esto es matarlos para conseguir el power up, porque no le quitamos casi nada de vida. Hay que hacerlo con el laser. Ay, no lo tenía, pensaba que lo tenía centrado. Bueno, esto ya está prácticamente muerto. Ahí está. No hacemos mucho daño disparando a uno, pero sí le hacemos daño cuando disparamos o está en un clon rojo. Rango A, porque no mantiene el combo si lo hubiese mantenido. Y ahora, estas dos fases que hemos visto hasta ahora son como las del otro vídeo calcadas. Ahora vamos a ver diferencias. Stage 3B. La canción cambia, el combo también. Es todo mucho más rápido que en el 3A original. O en el 3A, ¿no? Como tal. De hecho, la canción del 1 se llama Regress, y aquí arriba a la derecha podéis verlo, se llama Progress. Curioso. El 4B, bueno, el 4A, si os acordáis, es literalmente full graffitis, full urban, callejero. Y el 4B es literalmente modernísimo, bueno, es casi modernísimo. Y los 5 siempre son Japón, o sea, Tokio y tal. Que se muere. Lo malo del pompe es que es bastante lento. Tengo en memoria grabadas las fases de la dificultad extremo, porque no están solo las A, B, C y D. Está el extremo. El extremo es lo mismo, pero es super ultra mega chunquísimo, chaval. ¡Vamos! Esto es muy útil ahora que estas fases son más complicadas. Me van a matar sobre todo los que son que les disparas y van hacia abajo automáticamente. Yo os enseño de por eso. ¿Vale? Se bajan y disparan, son muy trolls. Después hay unos que se tepean también. Cuidado con estos. Buena. Cuidado con estos. Estos de aquí en medio, ¿veis? Van a bajar. Ah, no, mira, no van a bajar porque se ha cambiado el color. Pero esos bajarían hacia abajo. Y me matarían si llegasen hacia abajo y yo no los matase. ¿Por qué no? El round start es un bonus, básicamente. Bonus gratis sin tener que haber matado a ningún UFO. ¿Cómo es este? Ah, este es el de doble kill. Hay que matarlo dos veces. Bueno, si los pudiese dar. Este se me da bastante mal, ¿eh? Yo aviso de que no, esto no lo vamos a hacer. Si me dan a mí ya, peor todavía. No está complicado, pero no, he fallado, he perdido mucho tiempo al principio, lástima. Lo bueno, que no era tampoco uno que me hubiese preocupado mucho a conseguir, la verdad, vamos bastante bien. Me sorprende el haber muerto. Seguro que mi comentario es súper disperso porque estoy súper centrado también en jugar, os pido perdón. Es que tiene también a veces. Vale. ¿Muera ese señor rojo o bien? Eso os digo yo, eso que tenéis, que visteis ahora que tienen una plataformita verde, azul, en la parte inferior, no sé ni hablar, ¿eh? Estoy tan emocionado por jugar esto. He perdido el combo de 400 casi que tenía por tonto, por mirar cuántos combos tenía. No pasa nada tampoco.
No es que sea nuestro prioridad. Esto se tepea. Uy. Bueno, no tengo tres multipliers, ojalá, pero no. ¿Veis? Eso se tepean y lanzan cosas abajo. Los chorizos. ¿Veis? Estos que hacen en diagonal, los otros iban para abajo directamente. Vale, bonus. ¡Eh! Me han dado una vida por haber jugado bien. A ver. Ahora se divide en uno grande y después en cuatro, que yo no me acordaba de eso. La primera vez que lo jugué. Romper eso rojo. Vale. Let's go. Ahora se divide en cuatro. Esto sí pegándoles poco a poco sin moverse. No debería pasar nada. Debería. Vale. Cuidado con la lluvia de cosas. Ahora usa el láser. Eso es. El boss final, en una dificultad alta, usa el láser moviéndose. Tienes que moverte tú para esquivar el láser. Muy bueno. Ya está. Y... ¡Deed! ¡Let's go! No va a durar mucho el vídeo, porque no duramos tampoco las partidas. No creo que sea rango ese, porque he perdido el combo muy rápido. Ah, pues sí que lo fue. Vamos al 4B. Si os gusta el juego, que supongo que no, porque queréis ver el frisería y el pisotube sobre todo. ¿Veis ese superfuturista esto? Pues podría subir más, ya veré. Ya sabéis que en el canal seguro que me gusta a mí, sobre todo. No me dejo llevar por actos sugerentes, evidentemente. Pero no sé. Juego lo que me apetece. Esa es la gracia también, ¿no? Veis, se dispara súper rapidísimo, porque tengo el shot level a 10, prácticamente. Cuidado con ese que se explota y nos mata. Vamos allá. Este es complicado, pero como dispara muy rápido no debería haber problema. Hay que matar al ovni verde. ¡Ey, no! Me ha dado ese, que no lo suelto. Vaya. ¡Uy, casi entra por ahí! ¡Casi te viste, eh! A veces le da la bala en el último segundo, a veces no, es lo que es. No pasa nada. He perdido el combo también, ¿no? Creo que sí. Sería super guay teniendo multiplayer. Otro bonus. Ah, no, era un... ¿Veis que como me gusta tanto el sonido que hace, disparo sin el power, eh? Yo disparo con el normal. No uso el poder casi. Aquí sí. Bien. 15. Creo que este es el que muevo lento, sí. No me quería comer a ese. Let's go. Vale, esta se me suele dar mal, pero se me ha dado bien. Con Fever. Cuidado con estos que bajan. Ya bajó uno y me mató. A eso me refería. Te pillan muy desprevenidos con el Fever. No sabes si bajan o no y te matan. Vale. Otra vez esta, segunda oportunidad. Me ha bajado el shot level, creo, por haber muerto. Se baja una vez, creo. Me estoy dando los calamares del medio. Ahora sí. No me lo creo. En el último segundo, let's go. Y te salta la ronda a la que estás jugando, por cierto, veces que pillamos el bonus en la anterior, pues nos saltó la ronda, nos la completó automáticamente. No. Bueno. Eso disparan súper rápido, cuidado con ellos. Por favor, multishot, multishot. ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Ahora ya sí que estamos rotos, ¿eh? Como nos mate ahora uno de esos, me voy a cargar mucho. Casi muero por esa que se ha movido. No he dado el bonus, no pasa nada. Break.
Vamos a por el bonus. Estoy perdiendo mucho la cadena, pero me da igual, a esta altura lo que me interesa sobre todo es sobrevivir. Este es el más fácil, porque no te limita movimiento, es simplemente apuntar y matar. Y ya está, este es facilísimo, este es muy fácil. 3, 2, 1, go. Cuidado con esos. Qué maja, la nave ayudante disparando normal. Te vi venir, te vi bajar, mi amigo, te vi bajar. ¿Cómo sabía que me le vas a liar? Y ya está. Este jefe mola mucho, la de ese molaba más porque por la parte de táctil. Este te va de superior y tienes que rebotar tú los tiros, pero bueno, como ahora básicamente. Ahora esto ya no es como antes, esto es un láser que va lateralmente. Hay que matarle. Bueno, seguro que todo el mundo llega a esa conclusión, ¿no? Vale. No me meto con esos que si no me funan. Bien. Buena dirección, bro. Vale. Buena. Pensé que me iba a matar. Ahí está, estaba uno. Nice. Bueno, se me está dando bastante bien. Solo he muerto una vez. He recuperado el sol level 10. Bien. Este rango... ¿Rango S? ¿What? ¿Se lo he hecho fatal? Bueno, vamos a Tokio mejorado update versión. Let's go. Buena canción, esta mola mucho la canción también. Buena canción. Mola mucho la 5C, pero como la han cambiado, lo escucharemos en un siguiente vídeo, si lo grabo. Cuidado con esos azules, que esos disparan a toda leche. Vale. El negro, por cierto, es un escudo. Muy útil en algunas situaciones, la verdad, no siempre, pero... Quiero multishot, quiero multiplayer, por mí. A ver si sale una ruleta. Creo que tengo que conseguir 8 del mismo color. Ah, me acuerdo de este. Este no me suele tocar mucho. Bueno, no está un poco tan complicado. Depende cómo le des al tal, ¿no? Ya está. Queda súper épica la música de este nivel con el Final Boss, la verdad. ¡Las bolas! No los vi venir. Estas bolas te matan siempre. ¡LOL! Y tan siempre, por eso no me gustan. En el boss final hay muchas de esas. No suelen aparecer en el juego principal. En esta es la primera dificultad en la que aparecen. Cuidado con ese, que ese no lo vamos a poder pegar por la hitbox y los láseres. Vale, vale. No, no, thank you. Multiplayer, por favor, por favor. ¡No! No me da suerte, nada más me arrepiento de haber hecho también antes. He gastado mi suerte. No disparéis, por favor, gracias. Cuidado. Tampoco se nota mucho que somos shot level 8, pero bueno, estaría bueno ser 10, la verdad. No os voy a decir que no, ¿eh? Cuidado con el láser. Más bolas. Y qué miedo me dan, es que les tengo mucho respeto a las bolas, ¿eh? Los bolos. Falta uno. Vale, pocas rondas faltan ya. Round start. 8 calamaros. ¿Cómo era este boss? Tampoco me acordaba de este, pero para nada. ¿Qué combinación de colores es? Ninguna, ¿what? ¿Qué? ¿Eh? Ah, claro, porque no hemos pillado. Cierto, es un loop, ¿vale? Si eres tonto. Es fácil, es fácil. ¿Más bolos? Ajá, me querías pillar, ¿eh? ¿Cierto? Tío. No. ¡Oh, oh!
literalmente a la tumba de que no está atento. Sí soy. No, 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 por favor, no, bien. Estupendo. Vale, otra. Quiero un multiplayer, no quiero un bonus. Bueno, si me lo dan, otra vez este, a ver. Aquí sí que se nota que no somos 10, ¿eh? No toque un disparo falta. ¡Qué mala suerte! Qué mal. No me lo creo. Este bonus es muy potra. Vale. Faltan dos. Y la última. Vale. Vida extra. A ver si nos pasamos sin morir. No creo. Final boss. Es un UFO mamadísimo. La verdad. Fatal, me va a matar, ya veréis, ¿eh? Literalmente. Ahora llega la parte difícil. Estos láseres que veis aquí entre la dificultad son más estrechos. Os lo prometo. Hasta el punto de ser pixel perfect. Ahora llega la parte la que se mete dentro, me encierra, creo. Entra ahora, supongo. Ah, no. Más polos de estos. ¿No me van a cerrar en los láseres? Me van a cerrar, supongo que ahora, pero te falta muy poca vida. He's deep. Ahí está, ahora tenemos que llevar blasters. Con mucho cuidado, mucho be careful de dos. Ahí está. Casi 10 millones de puntos, no está mal. Stage cleared. Buena run. Stage result. Bueno, rango ese, no, porque he muerto como muchas veces, ¿eh? Pero bueno. Total result. A ver qué tal. Bueno, mucho fever, mucho. La ruta. ¿Qué? ¿Cómo que arranco eso? Yo lo he hecho como el culo, ¿hola? What? Bueno, bailecito finish. Lo he hecho como el culo, pero bueno. ¿Se juego de seguido o no? Me han perdonado. Supongo. De Mao. Bueno, chavalingos, lo voy a dejar por aquí. Seguramente sí que suba otro vídeo. Depende cuánto pese este, porque a lo mejor ahora pesa menos que la otra vez. Pero pesaba como 20 gigas, o sea que no sé yo, ¿eh? Espero que os haya molado el vídeo. Muchas gracias por el canal, como siempre. Y nos veremos. Si le doy el botón de para la grabación, mejor, ¿no? Y nos veremos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!